No sé si estoy en directo, creo que sí, ¿no? A ver. Bueno, a esperar a que llegue un poco más de gente para explicaros. Para los que estéis interesados en este juegazo, de verdad he estado probando el tutorial. Y este juego solo le falta estar en inglés. Bueno, ya sería a... O en español sería la hostia. Me parece un juego espectacular. Chicos. Yo siempre, siempre, siempre quise jugar. El típico MMORPG. Que no fuese medieval. Ni de magias, ni de magos. Sino que fuese. Tipo survival. Eh, de zombies. Este juego es la hostia. O sea, hablando así tal. Es la hostia. Yo no lo conocía. Lo, lo he descubierto hoy. Es una auténtica pasada de juego, ¿vale? Es una auténtica pasada de juego. El problema es que está o en chino o en coreano. Se puede descargar desde dos sitios. El chino, ahora os voy a explicar, pero eh, hace falta una cuenta con un DNI chino y la de Dios. Eh, yo lo tengo instalado, tengo instalado los dos, pero no se puede jugar. O sea, en el chino no he conseguido jugar. Mm, investigaré un poco más. La coreana sí, y lo vamos a ver ahora. La cuenta coreana es más fácil de, de crear una cuenta coreana, es muy sencillo. El problema es que cada vez que queremos jugar al juego de Corea, tenemos que entrar aquí en esta página web y darle aquí a GameStar. Y cada vez que le damos aquí a Gainstar, se nos lanza, nos abre aquí un cartelito arriba que dice: ¿Desea usted abrir el Smart eh, Launcher? Hay que darle que sí y se abre este Smart Launcher que ya lo tenemos instalado. Pero mirad, chicos, se tiene que llenar esta barrita hasta el final. Siempre que queremos empezar a jugar, y claro, no te salgas del juego por un error, porque después quieres volver a dar aquí al estar, y es que va a 0,5 megas. ¿eh? Se están descargando archivos, y como se los descarga de Corea, pues tarda muchísimo. No tenemos una conexión que fuese en un servidor aquí, ¿no? pero bueno, merece la pena. Intentaré buscar la opción de China, porque la de China. Si se abre un launcher, ¿vale? Se abre un launcher en el que nos pide aquí ponernos nuestro nombre de usuario y contraseña. El problema del de, de launcher de China es que nos pide esta cuenta, chicos. Nos pide crearnos una cuenta eh, aquí. Y para crearnos una cuenta aquí, pues nos pide un DNI, un número chino, eh, de teléfono chino y un DNI, ¿vale? Entonces es más complicado. Miraré a ver si se puede, porque por Witcher lo he intentado y no, no, no lo he conseguido. Entonces la versión esta de Corea. Eh, ya veis que estoy aquí registrado y ya está, o sea es muy fácil. Ahora os lo voy a explicar. También la descarga del juego se daría aquí, vale? La daríamos aquí a descargar y pincharíamos en este botón y se nos descarga 1,6 GB. Va muy lento la descarga, pero la descarga os la he puesto en un pendrive yo, o sea, en un pendrive, perdón, eh, me la he descargado y os lo he subido en Google Drive. Lo tenéis donde pone en la descripción descargar por eh, enlace Google Drive, es 1,6 gigas para que lo descarguéis más rápido, ¿vale? Una vez que lo descargáis, lo instaláis. Es un ejecutable que se instala. Yo lo tengo instalado, chicos, lo tengo instalado aquí en Gains. En... Este, Eternal City, ¿vale? Ocupa propiedades eh, 2.44 GB instalado, 1.6, eh, lo que se descarga. Pero es más fácil que lo descarguéis desde el archivo que os he dejado de Google Drive. Y después la versión de China, se descarga también, no es muy rápido, también se descarga muy lentamente, eh, es 2.35, ¿veis? Aquí, ya eh, cuando le abres el, el ejecutable este de la versión de China, o launcher, nos pide eh, nombre de usuario y contraseña. Pero el problema está, chicos, es eh, que hay que registrarse aquí, ¿vale? Desde aquí se descargaría el juego chino, le daríamos aquí a descargar, ¿vale? Aquí nos pone descargar, yo le voy a dar rechazar porque ya tengo el, el launcher. Y como podéis ver, bueno, también pediréis los requisitos mínimos. Pues bueno, los requisitos mínimos es un Pentium de doble núcleo, dos núcleos, memoria RAM 3 GB o más, tarjeta gráfica, la GeForce G210 y 500 MB. Ellos recomiendan eh, un Pentium de doble núcleo, eh, 4 GB o más de memoria RAM, una GeForce GT 520 o superior de 1 GB de memoria, ¿vale? 1 GB de memoria. Y eh, ya después configuración recomendada por TPS, no sé qué es esto, pero bueno, ya nos pide un i3, 4 GB de memoria RAM, bueno, más o menos parecido a, a, lo, a lo recomendado, ¿vale? Que sepáis que este juego, ahora lo vais a ver, pide dual core, 3 GB de memoria RAM mínimo y tenéis, si tenéis que tener una tarjeta gráfica, una GeForce G210, no es mucho de 500 megas, vale, y estamos esperando todavía que me termine esto, que yo creo que faltarán dos o tres minutos para iniciar el juego. Es una versión coreana, vale. Muy buenas Rafael, ¿qué tal? Hola Joaquín Villalba, muy buenas. Y ya veréis que el juego está chulísimo, es una auténtica basada de juego. Lo vais a ver ahora cuando lo muestre. Eh, ¿Qué me descargaría si os apetece jugarlo? La versión coreana, esta, ¿vale? Me parece que os lo he puesto en la descripción de, de la de, del, del directo, os pone descarga Eternal City 3 de Google Drive, ¿vale? Os lo he puesto yo en un archivo en Google Drive, ocupa 1,6 gigas para que lo descarguéis rápido, ¿por qué? Porque desde aquí se descarga muy lento, ¿vale? Es desde una página de Corea, va muy lenta la descarga. Lo descargáis y lo instaláis. Una vez que lo instaláis. Lo único que tenéis que hacer, chicos, es, dar aquí, es crearos una cuenta, ¿vale? Crearos una cuenta aquí en esta misma página de Eternal City. Eh, yo estoy aquí logueado, pero cómo se crea una cuenta, chicos? Mira, me voy a desloguear, ¿vale? Me voy a desloguear. Vosotros vais a ver esto, esto aquí. Daríais este botón verde, ¿vale? Vais a este botón verde de aquí. Al dar el botón verde, eh, os sale esta página, os llevará a esta página. En esta página tenéis que dar aquí a registrarse, ¿vale? Bueno, yo tampoco sé coreano, pero lo que haces es darle al traductor de Google y te lo traduce automáticamente todo. Ni papa de inglés, dice, no, igual que yo, Centollo. Yo. Oh, jaja sí Esto es un juego, un survival MMORPG, que está muy bien. El juego ya es del 2017 y yo lo, lo he visto por primera vez hoy. No, nunca, la, nunca había visto imágenes de este juego. Y es un juegazo, un juegazo, chicos. Es un juegazo. Ya veréis qué gráficos tiene y qué todo. Entonces, bueno, para crearos la cuenta, lo dicho, esta página es la que os he puesto en Inicia Lanzador de Corea aquí, ¿vale? En la descripción, os va a llevar esta página. Pincháis el botón verde, el botón verde os va a llevar aquí. Aquí vais a dar a este botón de registrarse, ¿vale? Le pincháis aquí a registrarse, pincháis aquí este término y este en verde, ¿vale? Esto es opcional y opcional, no le deis. Es mejor que le deis aquí a mostrar original, ¿vale? Porque si no se os pone confirmar encima de cancelar. Le deis a confirmar. Y aquí lo que vais a hacer es poner... Zapingol, por ejemplo, arroba naver.com. La cuenta es, os tenéis que crear un correo electrónico de naver.com. Naber pues ponéis Zapingol, el nombre que queráis. Una contraseña. Confirméis la contraseña, ¿vale? Eh, un nombre, el que queráis. Yo puse Zapingol. Fecha de nacimiento, aquí el año, mes, día, género. Pues ponéis masculino, hembra, o masculino, femenino, ¿vale? Y correo electrónico de recuperación. Podéis poner vuestro Gmail. Yo aquí puse mi Gmail. Y aquí tenéis que poner un número de teléfono, chicos. Ponéis un número de teléfono y buscáis. ¿Vale? Buscáis vuestro prefijo del país que es. Y os, van a y os va a llegar. No sé, a los 5 segundos. Os van a mandar un código. Ese código lo tenéis que poner aquí. ¿Vale? O sea, este es el prefijo. Aquí ponéis el número de teléfono y aquí metéis el, el código que os llega al móvil y le dais a registraros, ¿vale? Y ya, nada, una vez que, que habéis metido ese código, le habéis dado a registrar, se os crea la cuenta automáticamente y os va, después, una vez que, que habéis creado la cuenta, vais aquí a Eternal, ¿vale? Ponéis vuestro usuario que habéis puesto aquí, aquí arriba, nombre de usuario y la contraseña. Y le dais aquí a loguear. ¿Vale? A ver, espérate a mí ahora, a ver. Vale, espera. ¿Os registráis por aquí, por Naver? Creo, creo que lo estáis viendo, ¿no? Naver. Pensé que era aquí, no, no. Le da, como nos hemos registrado por Naver, ¿vale? Porque por aquí intenté registrarme y no pude. Por aquí, por Naver. Le dais aquí a registrarse. Y ahora os tiene que salir. ¿Veis? ZappingOl. Eso es la forma de registrarse. Para poder después jugar a, al juego o para poder descargarlo, descargarlo desde el enlace que os he dejado yo de Google Drive. Me lo he descargado yo y yo lo he subido en, una, en una, una carpeta de Google Drive. Y una vez que habéis descargado también el Google Drive y tenéis aquí la cuenta, lo único que tenéis que hacer es dar a este botón Game Start, ¿vale? Y os va a salir esto: Abrir Smart Update. Y le vais a dar a abrir, ¿vale? Y se os va a abrir esto, chicos: os va a abrir esto. ¿Vale? Y esto a mí ya me está terminando. Esto tarda un rato. Cada vez que queréis jugar, me tarda un rato como de 10 minutos. No sé por qué. No sé por qué. Si el juego lo tengo instalado, hay que hacer cada vez esto. Para empezar a jugar, ¿veis? Le tienes que dar a este botón de Game Start. Se os abre eso que pone ahí de Starter. Se os abre después esto, esta ventana automática. Y veis, ya me sale Start Game. Jugar ya. Eh, voy a intentar descubrir cómo se hace con la versión china porque con la versión china no hay que esperar tanto para empezar a jugar cada partida vale la versión china supongo que es meter el nombre de usuario y eh, la contraseña y empezar pero es más difícil crearse una cuenta china la coreana es facilísima os la con un teléfono normal eh, no hace falta que pongáis ni un teléfono chino ni nada el teléfono vuestro os llega el código vale el problema es la cuenta china necesitáis un dni chino y encima un teléfono chino. Entonces no he conseguido crear una cuenta china para el otro launcher. Lo intentaré, ¿vale? Bueno, vamos a darle a empezar. Eh, eso sí, está todo en coreano el juego. Está todo en coreano. Pero ya veréis, vale la pena, chicos. Merece la pena. La música, no consigo tampoco bajar la música. No consigo tampoco bajar la música, chicos. Entonces, voy a cap intentar capturar el juego. Eh, como juego, no como. No como pantalla, como lo tengo ahora puesto. Lo voy a intentar capturar. Sí. Vale vale. vale, vale. Vamos a capturarlo. Así. Me parece que es este. A ver. Vale, ya lo tengo capturado como juego, ¿vale? Voy a ver si puedo... No, lo de la música, lo vais a ver que es muy difícil bajar el volumen de la música porque está todo en coreano. Esto con un poco de paciencia se puede hacer, ¿vale? Yo tengo aquí un móvil en el que vas haciendo fotos y te lo va traduciendo todo el momento, ¿vale? El Google Traductor del Móvil. Funciona muy bien. Haces una foto y te lo traduce todo. Le damos aquí. Muy buenas, hardware Madre mía, craseo, ha craseado. Ha craseado el juego, chicos, me ha craseado. Me ha craseado el juego. Mira que le he estado probando antes y iba de maravilla, ¿eh? Y me iba de maravilla. Sí, pues como tenga que esperar otra vez 5 o 10 minutos para empezar otra vez el juego, lo llevamos claro. Lo llevamos claro. De todos modos, puedo cortar este tutorial como que, queda, que quede en YouTube, como tutorial para. Que queden en YouTube como tutorial, por ejemplo, de cómo descargarlo. Y después, cuando tenga el juego iniciado, eh, hago otra vez directo para ver el juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, la versión esta coreana, mira lo que pasa, chicos. Mirad lo que pasa. Lo que os he explicado aquí, si le damos a Game Start, que hay que darle aquí, pone abrir Smart Update, ¿vale? Se me abre esta ventana y vuelve a... Ah, no lo veis ahora. No lo veis ahora. Esto no lo veis. A ver si abro una... A ver. Muy buenas Papu, ¿qué tal Facundo? La música es muy buena, ya veréis. La música es muy buena. Pues chicos, voy a, voy a cortar el directo y voy a dejar esto como tutorial. Lo voy a dejar como tutorial porque es que el launcher ahora empieza otra vez como de cero para volver a iniciar el juego. Empieza de cero y a lo mejor me tarda 10-15 minutos. Y no os voy a tener ahí esperando. Casi prefiero cortarlo y esto quede como, como tutorial, ¿vale? Casi mejor. Y cuando tenga ya el juego capturado, capturado con el OBS, entro en directo, ¿vale? Lo voy a hacer así, chicos. Así que perdonadme, pero lo voy a hacer así. Porque es que si no, se va a demorar como 10-15 minutos el empezar esto y se, y se va a alargar mucho vale no hoy no voy a jugar Pulite, hoy no vale hoy no voy a jugar a Pulite. así que voy a dejar el tutorial esto lo que he explicado en el vídeo para descargar el juego y en el siguiente directo vemos el, el juego como es vale ya pero es que eh... No, es que se va a alargar bastante, se va a alargar como 5 o 10 minutos por lo menos. Y encima me parece que no puedo capturar ahora la pantalla. Vamos a ver si puedo capturarlo. Esperar, capturar pantalla. Vamos aquí a ver. Display. Si cancelo el directo. A ver ahora. <laughs> vale, estoy en directo, ¿no? Es que he cancelado, he parado el OBS para poder capturar la, la ventana otra vez, porque si no no puedo capturar la ventana. Son temas del OBS, ¿vale? Veis, esta barra de progreso va como descargando archivos y tiene que llegar hasta el final. Y esto es, solo me está descargando a 0,5. Al ser una página de Corea se va a demorar bastante. Por eso decía yo de cortar esto y dejarlo como tutorial. A no ser que queráis y, y tenéis paciencia y, y esperamos y os, os puedo mostrar imágenes de Imágenes del juego, ¿vale? Aquí en la página de Corea para que veáis cómo se ven eh, en imágenes. O sea, o sea, gráficamente, de verdad, es brutal el juego. Gráficamente lo he visto y es brutal. Además, es que se ven muy posapocalípticos, se ven vehículos, las típicas ciudades con el metro que tienes que pasar por, por, por las, bajar las escaleras del metro. Muy, muy, muy de película se ve, ¿sabes? Muy de película. Aquí se ve bastante ceote. Pero a ver si hay alguna imagen más por aquí que se vea un poco más grande. Vale, tiene unos. Además es que es el típico juego de armas ¿vale? en el que puedes coger una K47, pistolas, todo tipo de armas como un survival, vale. Yo no sé si preferís que esperar o Corto el directo y comienzo cuando lo tenga, porque esto mirar, ¿eh? se va a demorar bastante, chicos, se va a demorar otra vez. Y espero que no me falle después cuando llegue al final. ¿Qué me decís, chicos? ¿Tú esperas, Papu? De todos modos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que se me ha ocurrido, para que veáis un poco antes de empezar a jugar yo. Eh, yo tengo aquí el Bilibili instalado, ¿vale? Y podemos hacer una cosa. Este juego en China, este juego en China, se llama... Ya veréis lo que voy a hacer. Esta es la versión coreana, pero la versión de China es esta. Esta es la versión de aquí, la versión. Esta es la versión de China, vale. Vamos a copiarle el nombre y lo vamos a buscar en Bilibili, Así os pongo. Ciudad Imperial lo llama. Se llama Ciudad Imperial, vale. Este nombre, este. Vamos a darle aquí a Mostrar original. Este. Vamos a, darle a copiar. Vamos aquí abajo. Buscamos aquí el mi billy billy, que es donde veo yo los vídeos chinos. Aquí. Y os voy a poner vídeos para que veáis. Para que veáis, ¿vale? Mierda. Vale, esto para si no sabéis cómo funciona, le dais aquí a este botón de aquí de la derecha. Y después a este primero. Y ponéis aquí control V. Pegamos el nombre chino. ¿Vale? Y para que veáis... ¿Cómo es este juegazo? Ya veréis. Por ejemplo, no sé, algún vídeo que se vea bien. Este de 13 minutos. A ver. Vamos a poner este de 13 minutos. Mientras se me va instalando eso. Además aquí le puedo bajar el volumen. Ya veréis cómo se ve. Aquí está escogiendo el personaje. Vas a pasar un poco para adelante. Para que veáis cómo se ve gráficamente el juego. Esto ya lo hice yo, ¿vale? Está todo en coreano, pero bueno, eh, más o menos se puede entender, ¿eh? Porque es intuitivo. ¿Vale? Te van diciendo más o menos con flechitas lo que tienes que ir haciendo y tal. Bueno, este está jugando en modo PvP, por lo que veo. Con más players. A ver, vamos a poner otras imágenes de algún mapa, a ver por ejemplo, este dura dos minutos, a ver su PC ha sido hackeada, dice <laughs> Y ya veréis que bien se ven los zombies, ¿eh? Mirad, así se va a ver el mapa mejor todavía. Se ve mejor porque en... este juego, si está en inglés, si estuviese en inglés, que no sé si estará, ¿eh? porque claro, está todo en coreano, pero mirad cómo se ven la, lo que son. Eh, los mapas son así, muy posapocalípticos. Y ya veréis, salen zombies gigantes. Bueno, este no ha puesto el sonido de las armas, por lo que veo. No ha puesto el sonido de las armas. Se oyen muy bien las armas. Vamos a buscar un vídeo que se escuchen bien las armas, coño. A ver. Este dura 30 minutos, a ver. Y a ver cuánto le queda... Buah, es que le queda todavía todo esto. Uf. Como os quise enseñar la ventana en la que se entraba a jugar, tenía que haber cogido y haberlo iniciado ya el OBS, el juego ya in iniciado. Lo que quiero es que veáis, bueno, es multiplayer el juego, tiene multiplayer, pero lo que quiero que veáis es más o menos cómo se ven los mapas gráficamente. Es una auténtica pasada de juego. Yo no lo conocía, ¿eh? Yo, a mí, de los MMORPGs que he visto por ahí, el que más me ha llamado la atención de todos, porque me encanta el, el, la temática zombie. Y siempre he buscado un juego de estos MMORPG que tuviese tema, temática zombie, ¿vale? Hola, Kim Y el problema que podemos tener, aunque más o menos eh, la, las misiones te las van indicando aquí en el mapa con interrogaciones, es que está en coreano el juego. Ese es el problema. ¿Qué pasa, acento yo? Y gráficamente se ve mucho mejor de lo que estáis viendo aquí, ¿eh? Aquí se ve muy. O sea, gráficamente yo lo he jugado antes y se ve espectacular, realmente. Aquí no sé si es que tiene los gráficos en mínimo o no. Porque aquí no hay ni sombras ni nada y no hay ni texturas. Este está jugando sin texturas, no lo sé. Pero está jugando sin texturas. A ver, ¿alguno, algún mapa que se vea de alguna ciudad o algo. Bueno, es que todavía me falta todo esto, chicos. Y siempre y cuando no me dé error después. Es que la gente lo juega sin sombras, por lo que veo, le quitan las sombras. Tenemos nuestro árbol de habilidades también para ir mejorando el tema de armas que te lo explica en el tutorial cómo se van haciendo las cositas yo no sé si hay aquí máquinas para comprar cosas Hombre, al final es un MMO, eh, Rafael Es más MMO que survival Lo que pasa es que Estos mapas que, está, que, que ha coincidido Donde estoy Se ven muy paisaje del bosque Pero hay paisajes por ahí en los que se ven, por ejemplo A ver aquí este Que se ven, por ejemplo, ciudades y eso Y si sí da el toque posapocalíptico, ya verás No sé, ha coincidido ahora los vídeos que he puesto Por ejemplo, cuando estuve haciendo antes el tutorial, estás en un campamento. Lo que pasa es que estáis viendo esto que gráficamente eh, no es lo mismo verlo cuando lo juegue yo, ¿vale? Que yo, no sé si por defecto viene con gráficos a tope. Esto es, Estáis viendo un vídeo sobre un vídeo. No se aprecian bien los gráficos, pero... No, a ver. Es más MMO. Es un MMO. En realidad es un MMO. Con toque survival, pero es MMO. Igual el título tenía que haber puesto MMO post apocalíptico, ¿no? De zombies. A ver si hay por aquí más imágenes. Este que dura 10 minutos, que ponen aquí un boss. A ver. Sí, lo voy a jugar. El problema es que me ha dado un fallo. Me ha, dado un, me ha dado un fallo el juego y tengo que esperar a que llene esta barra porque se van descargando archivos para empezar a jugar y me ha fallado. Me ha fallado el juego. Lo tenía que haber dejado abierto el juego cuando he estado explicando cómo descargar las cosas. Hay todo tipo de armas. Ahora lo juego, ahora lo juego cuando... cuando llegue esta barra aquí al final. Que me, me craseó el juego, craseó. Y lo que tiene, lo expliqué al principio en directo, que la versión coreana, cada vez que inicias el juego, te tiene... Eh, entras por el, el, un launcher de la página oficial del juego y se tiene que recargar todo esto. Es como que si estuviese todo el día antes de comenzar a jugar como si estuviese recargando o descargando los archivos de la página web. A ver, voy a bajar un poco más el volumen. Y por eso quiero probarla. También tengo la versión china, pero la versión china no he conseguido crear una cuenta. Yo creo que la versión china no, o sea, una vez que tienes la cuenta creada, yo creo que inicia, empiezas a jugar directamente ya, ¿no? Sin descargar nada. Sí, sí, descárgalo, claro. El juego está. Aviso que el juego está totalmente en coreano, eh. El juego está totalmente en coreano. Y parece ser que vamos a tardar en, en poderlo jugar. Por eso quería cortar yo el directo y cuando lo tenga, cuando lo tenga capturado bien la pantalla, eh, iniciar el directo, ¿vale? Ahora estoy viendo vídeos del juego para, pues, para, para que sepáis de qué va el juego. Yo creo que lo mejor es que corte el directo. Aquí se ven bastante mejor. Así más o menos es gráficamente como se ve el juego, que está muy bien. Claro, es un juego anime mezclado con, con zombies. Pues le da ese toque así anime, sí. Yo lo he visto, el juego tiene, es que tiene una pinta brutal. Porque a mí siempre me gustó el rollo MMORPG. Pero siempre me hubiese gustado. Digo, siempre dije yo: ¿Por qué no sacarán un juego de zombies, tío? A ver cuánto le queda a esto. Bueno, esto le queda bastante, chicos. Voy a, cortar el, voy a cortar el directo. Y cuando tenga luego el juego capturado en OBS, entro en directo. ¿Vale, chicos? Voy a dejarlo por aquí. Así que os invito a que os paséis. Eh, iniciaré con un personaje nuevo. Eh, cómo crear el personaje y todo eso, vale, chicos. Así que os ven un ratito y perdonar, oye, pues por no haber podido empalmar todo lo que es el tutorial de cómo descargarlo con un gameplay jugándolo, pero se me, se me craseó, chicos. Se me craseó. Así que nada, chicos, nos vemos un rato. Si sí, en el Google Drive tengo el juego que ocupa 1,6 gigas, vale.